Bueno, gente, ahora estoy en Hong Kong, me estoy volviendo para Argentina y esto va a ser una sorpresa para mis viejos, así que tengo casi 32 horas de viaje, así que vamos a ver con qué nos espera. Así que me voy a tomar el avión que ya estoy llegando un poco tarde y nos vemos en Nueva York. Bueno, ya llegué a Nueva York. La verdad, el vuelo agotador. Todavía no vi la noche. Hace más de 20 horas que estoy viajando y todavía no vi la noche. El vuelo más o menos tardó 17 horas. Y le tengo que contar 2 horas y media que tardé en salir de los controles aduaneros. Y esto que haya tardado un montón de tiempo en pasar lo que es la aduana, hizo que no pueda salir del aeropuerto, porque tengo más o menos una Your hora para attention, ir, please. una Outbound hora. passenger, Brussels outbound passenger, Freeman Robert. Please proceed to gate 75 for an important message. Once again, Beijing, Brussels outbound passenger, Freeman Robert. Please proceed to gate 75 for an important message. Bueno, como decía, tengo una hora para ir, una hora para volver, son 2 horas. Y esto que tengo que estar 2 horas antes del embarque, por cualquier motivo, entonces iba a estar más o menos una hora o media hora dando vueltas por Nueva York, así que decidí quedarme en el aeropuerto y descansar porque el viaje, como ya les dije, fue agotador. Así que bueno, ahora me voy a comer un poco de comida estadounidense y me quedaré descansando en el aeropuerto para llegar a Argentina mañana a la mañana. Así que nos vemos en el embarque. Bueno, después de merendar y ver un poco a los aviones, me senté en un sillón y me quedé súper dormido. Quería hacer un time lapse de los aviones, pero no podía, así que bueno, ahora tengo que embarcar y ya me estoy yendo para Argentina. Bueno, mira. Ahora estoy hablando bajo, ya llegué, mi viejo no sabe nada y les voy a tocar el timbre. Ahí atrás está mi hermano. Vamos a tocarle el timbre y a ver qué cara pone. ¡Hola! ¡Ay, mi amor! ¡Bien! ¡Qué alegría! Bueno, la verdad, ya llegué a Argentina. El video lo tuve que filmar al día siguiente, por eso me estás viendo con otra ropa. Así que bueno, a partir de ahora voy a empezar a hacer algunos vlogs sobre Argentina, mi vida en Argentina. Como ya saben, me gusta la cerveza. Mi hermano trabaja en una cervecería artesanal y vaya a cocinar con ellos algún día cuando me inviten y vaya a mostrarle un poco lo que es Buenos Aires. Así que ya sabes, si te gustó el video, acordate de darnos un like y de suscribirte acá abajo. Aparte, si ya se tenía un comentario sobre China o querés conocer algo, también lo puedes dejar acá abajo porque cuando llegue voy a hacer videos y ya sabes que a mí me gusta leer los comentarios y utilizo esas ideas para diferentes videos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!